Entonces, para hacer el gajo, acuérdense, sacamos las hojas, ahí, señor director, y le cortamos la punta. Y este es un gajo ya listo para plantar, ¿sí? Algunas recomendaciones. La idea de esta actividad es empezar este año con una actividad que después sigue el año que viene. Entonces, este primer paso es hacer una siembra, que fue por las semillas, hacer los gajos, que son los tallitos, dividir los bulbos, que son estas como cebollitas, y las salvias, que son las de flor azul, que les mostré una foto hace un ratito también. Esas plantas, cada una atrae una mariposa, un pájaro, un bicho distinto, y lo que nos interesa es que ustedes se las lleven a casa, las cuiden, y después en marzo algunas puedan volver para plantar también en la escuela, ¿sí? Por supuesto, como son varias, algunas pueden plantar en sus casas también, compartir. Todas estas plantas después se pueden a su vez reproducir, porque los bulbitos dan otros bulbitos, los gajos sirven para hacer más gajos, o sea, esto se puede seguir propagando infinitamente, ¿sí? Bueno, en principio, desde el año pasado que estamos trabajando con el proyecto del cuidado de la casa común, son todos proyectos de ecología relacionados con la naturaleza. El año pasado quedó como medio truncado por la pandemia, tratamos de hacer huerta igual, compost, pero no es lo mismo que vivirlo acá en lo que es la escuela, que ellos puedan experimentar esto que hoy vivieron, que se fueron, no se querían ir, ya es la hora de salida y no se querían ir. Me parece súper enriquecedor. Uno puede dar mucha teoría en la clase o traerles algunos ejemplares para que vieran lo que era el bulbo, gajo, trajeron ellos, brotes de cebolla, pero la verdad que esta experiencia le sirve un montón. Y si bien todos los grados trabajan diferentes proyectos relacionados a la ecología, tratamos de que tengan todo el mismo espacio. Allá hay una huerta que es de segundo, por ejemplo. Con tercero estamos trabajando el cuidado del agua, la importancia del agua y el derecho al agua, que no hace falta irse a África para saber que hay gente en nuestro alrededor que no tiene ese recurso que es esencial. Y con cuarto pensamos este proyecto de plantas nativas. Como te comentaba, yo vivo hace 42 años acá en Moreno y los robles los pisé una sola vez y sinceramente no sabía que tenían tantas especies autóctonas. Bueno, en ciencias naturales ya trabajamos las plantas, esto que los chicos te estuvieron respondiendo hoy, de los diferentes tipos de reproducción, vimos ejemplos. Desde prácticas del lenguaje han trabajado leyendas, la leyenda del ceibo, de la yerba mate, y en matemáticas, por ahí con situaciones problemáticas, de estoy en un vivero, tengo, con multiplicación, división, tratamos de siempre estar articulando, y con música también. Ya le hablamos al profe y está por trabajar algunas canciones también referidas. Tratamos de siempre articular todo para que no quede suelto. Y esto que pusimos en funcionamiento este año, que lo pudimos hacer porque estamos en la presencialidad, vuelve el año que viene. Estos nenes que están en cuarto pasan a quinto. Quinto está con el reciclado, con los materiales, el reciclado, más el plástico. Y los nenes que están trabajando ahora el cuidado del agua y la importancia del agua, van a pasar a cuarto con este proyecto de plantas nativas. O sea, van a ir pasando por grados diferentes, viendo todos los proyectos. Sí, sí, sí. Así que lo armamos y nos pareció linda la experiencia. Gracias a vos también. Bueno, mi nombre es Lorena Barrones, trabajo con Cuarto B de la Sagrada Familia. Y bueno, y este proyecto comenzó, ya veníamos del año pasado, pero por, bueno, como conocimientos públicos con el tema de la pandemia no lo pudimos resolver. Y empezamos como pudimos a partir de mitad de año de este año. Y bueno, era más o menos que los chicos sepan y que trabajen con nuestras plantas, ¿sí? No solo con por ahí plantas que conocen de otro lado, sino las plantas nativas de acá de Moreno y de Buenos Aires.
Bueno, con Edu trabajamos y la profe de la mañana también y bueno, empezamos primero con trabajar lo que es la palabra nativa, bueno, que investiguen ellos, que usen el diccionario, que, o sea, más sacarlo también de lo que es la virtualidad. Y bueno, y ahora estamos en medio de este proyecto. Cada uno eligió dos plantas y van a presentar todo tipo de descripción y de, y de imágenes. Ahí sí, pueden trabajar con lo virtual, con los libros, con todo lo que tengan en casa. Lo que es en sociales, ¿dónde está ubicado, no? Moreno, Buenos Aires, bueno, como viene el proyecto, trabajan con la gente de Los Robles, donde está ubicado Los Robles, cosa que algunos chicos conocen y otros no. Y bueno, y está la expectativa del año que viene de poder ir para los que lo conocen y conocerlo bien. Bueno, lo matemática es bueno, la cantidad de especies que se pueden realizar, o también los que se van, que van talando, si están desapareciendo, y bueno, desde ese punto de vista. Y en los sociales, bueno, también más o menos lo mismo, lo que es el impacto ambiental, cómo trabajamos desde esa forma, ¿no? Bueno, primero como docente me encanta porque a ellos veo que les gusta el tema esto de trabajar con la tierra, el aire libre, y bueno, y es algo que no solo queda acá, sino que lo llevan a la casa, ¿sí? Eso de llevarse las plantitas nativas, contarle a la familia todo lo que trabajaron acá, y la familia se engancha y les gusta. Así que bueno, me gusta eso porque bueno, a ellos también les encanta. No, gracias por el acompañar y bueno, espero que el año que viene sea todo normal y empezar desde principio de año, si Dios quiere. Esta es la Escuela Sagrada Familia, la Sagrada Familia de La Reja, y ahora estamos trabajando específicamente, y la tarea que estamos trabajando con nativas es con los chicos y las chicas de cuarto grado, que se enmarca en el proyecto del cuidado de la casa común, que tiene varios eslabones, que es primer grado trabaja la huerta, segundo grado trabaja plantas medicinales, plantas que curan, plantas medicinales nativas, con tercero estamos trabajando el cuidado del agua, con cuarto grado estamos trabajando específicamente plantas nativas, con quinto estamos viendo separado de residuos, reciclar, reutilizar, y armamos algunos tachos en nuestros espacios para tratar de separar por lo menos los residuos que tenemos acá. Y con sexto hicimos una conexión con la gente de Grupalidad Ambiental, con las organizaciones, incluso están trabajando con el municipio, organizaciones del barrio y con algunas cooperativas para ver si este año llegamos y si no el año que viene poder establecer a la Escuela Sagrada Familia como un punto verde también en la localidad. Específicamente con las plantas nativas, la propuesta es, a partir de esto, a partir de lo que se pueda generar, arrancar en febrero del año que viene con las y los docentes en algún encuentro en el Parque Los Robles para poder entre todos ir familiarizándonos un poco de la cuestión, y específicamente tratar de intentar armar un vivero, un pequeño vivero, y que sea un lugar donde podamos intercambiar, en algún encuentro podamos compartir con las familias también las plantas, podamos ir viendo qué otras alternativas de diálogo y sobre todo de conocimiento podemos ir adquiriendo, digamos. Entonces, bueno, esto viene por ahí. Ahí la idea es poder trabajar un proyecto transdisciplinario enmarcados en esto, digo, el Papa Francisco nos pide desde Laudato Si, habla del cuidado de la casa común, este planeta Tierra que es nuestra casa, y como tal nos reconocemos todos como habitantes y vivimos todos acá. Y ahí estamos invitados, a ver, desde la literatura y desde la música, hay infinidad, nuestro cancionero popular tiene
también en este sentido poder rescatar nuestras raíces, volver al cancionero popular que tiene, es tan rico en descripción de paisajes, en descripción de especies, en presentación de distintas especies, animales como de árboles, paisajes, así que por ahí la propuesta es vincularnos desde este lugar también, y ahí conectamos música, que no solamente podemos pensar solo en las nativas de nuestra zona, pero bueno, Sexto trabaja más Latinoamérica desde las ciencias sociales y poder trabajar lo nativo en nuestra patria grande, en nuestros países vecinos también, y ahí conectado en la literatura. Desde Ciencias Sociales, el enfoque es socio-natural, no es que Ciencias Naturales trabaja solo el proceso de crecimiento de los planetas, no es estanco, sino es socio-natural. Bueno, a ver, ¿qué beneficios y qué perjuicios trae tener o no tener plantas nativas? ¿Qué consecuencias en algunos lugares sacar esas plantas nativas para hacer cultivo extensivo e intensivo nos ha traído? Entonces, bueno, todo esto poder pensar en causas, en consecuencias y en cómo podemos ir haciendo un lugarcito mejor para vivir. Nosotros vivimos en La Reja Álvarez y Moreno, en la zona de influencia de la escuela, pero este pedacito de casa, ¿cómo podemos ir mejorándolo desde ahí? Podemos tranquilamente, tenemos una biblioteca en la que, por ahí, por algunas cuestiones que tienen que ver con que bibliotecario fijo no tenemos, pero los chicos y las chicas y los docentes tienen acceso a ella. De hecho, vamos a realizar algunas cuestiones de lectura. Se me ocurre poder pensar, incluso que nosotros participamos todos los años en la maratón de lectura, poder promover la maratón de lectura en función de algunos tópicos y algunas orientaciones, así que hay posibilidades dentro de lo que hay de poder adquirir material que fortalezca el proyecto, pensando en un proyecto transversal. Y la propuesta es el año que viene, como decía, con los docentes, poder visitar la reserva, visitar el Parque Los Robles, poder hacer una jornada ahí también para quien parece que desde el conocimiento y desde la convicción que uno tenga puede ser agente multiplicador y no solamente hablar desde lo que me contaron, sino desde lo que hice como experiencia. Y hacer un camino con nuestras chicas y chicos de poder, que nosotros solemos ir ya hace años al parque, que no sea solo, y está lindísimo, como un momento de picnic, sino como un momento de cruce de conocimiento y contacto con la naturaleza. Así que tenemos todo las intenciones las tenemos todos, así que estamos a full con eso. Yo puedo hablar desde lo que leí, pero compartir los saberes con quien está trabajando, con quien está cuidando nuestro patrimonio, me parece que es lo esencial, así que inmensamente agradecidos por esta posibilidad de intercambio y de aprendizaje.